Activar. Armado. Aventuras Marina Santos. Estoy fuera. Te equivocas de persona. No, creo que es la persona que buscaba. Bueno, si tú lo dices. Claro que sí, estoy segura. El cliente que represento quiere ofrecerle un trabajo. Necesita eliminar a 3 hombres. Cada muerte debe parecer que fue un accidente. Creo que esa es su especialidad. Al parecer, los reportes de su desaparición fueron bastante exagerados. Mi cliente podría darle esta información a más de algún interesado, lo que significaría que su nueva vida llegaría a su fin rápidamente. O podría hacer este trabajo y volver a estar muerto. ¿Cuál será su opción, señor Otto Santos? Voy a hacer una llamada. ¿Qué está haciendo? Dile a tu cliente que no vuelva a buscarme. Especialista, resurrección.
subiendo imagen. Busquen información. Lipe, sur de Tailandia. Nada ha cambiado. Descansa un poco. Coincidencia encontrada. Descargando información. ¿Qué puedo ayudarte? Bueno, busco algunas cosas. Mi botiquín está desabastecido. Estoy durmiendo en un bote. Espera. Esto es todo lo que tengo. Gracias. Si no encuentras lo que necesitas, puedo llamar al bote de suministros. Incluso podrían llevarte a Phuket si es necesario. No. Con esto está bien. Muchas gracias. Cuando quieras. Conocí hoy. Tenía marcas en los brazos. Las mujeres como ella pueden morir en situaciones así. Problemas domésticos, May. No es asunto mío. Tú me ayudaste una vez. Ayúdala. O yo lo haré.
sostén esto. Llévala a la costa. Yo me encargo del bote. Está bien. ¿Dónde está? No tengo idea. ¿Por qué estás aquí? Tiene información sobre mí. No tuve otra opción. Claro. ¿Sus hombres andan por acá? No me dijo y no le pregunté. ¿Y qué hay de Frank? Era parte de esto. Explícate. Se suponía que me iba a golpear para que me escapara a esta isla. No iban a ser golpes de verdad, pero luego Frank se emborrachó y me atacó. Crane quería que yo pareciera la víctima. ¿Para acercarte a mí? Sí. Pero Frank se le escapó de las manos. ¿Qué pasaría luego de conocerte? Debía tomar el teléfono, llamar al número preprogramado y dejar que sonara. Ni idea después de eso. Después de eso planeaban secuestrar a mi nueva chica. ¿Cómo? ¿No pensaste que nos juntarían? Bien, te enamorabas de mí y así Crane podía sacar ventaja de eso. ¿Por qué? Porque quiere forzarme a hacer algo que no quiero hacer.
¿Por qué? ¿Cuál es tu trabajo? Yo haré la llamada, no tú. Y decidiré cuándo vengan. Y luego me desharé de Crane. No, no voy a ayudarte para que mates a una persona. ¿En serio crees que alguien como Crane confía en las personas que chantajea para vivir? He pasado toda mi vida matando gente. Veamos si puedo salvarte. Solía estudiar junto a él. ¿Para aprender a sanar? Un hombre como él. Yo pensaba lo mismo. Pero mi padre entendía que aquellos que han sufrido más que nadie a veces tienen una gran habilidad para sanar. De la última visita sentía que necesitaba un cambio. Demasiada gente inocente que vive en la línea de fuego. ¿En esto? Las reglas del juego imposibilitan un cambio. Y luego, cuando llegué a Phnom Penh, yo, no lo sé, sentí que era mi lugar. Y me di cuenta de que podía hacer cosas buenas en mi vida. Quiero tener más sorpresas. Dime por qué Crane te obligó a hacer esto. Soy dueña de un refugio para víctimas de trata de personas en Camboya. Siempre surgen problemas de vez en cuando, pero puedo arreglármelas. Hace un par de semanas, una chica que trabaja conmigo fue secuestrada. Dos días después, la lanzaron de una camioneta frente a mi puerta. La golpearon. Falleció horas después. Crane envió a este imbécil Jeremy para decirme que había sido una muestra de lo que sería capaz de hacerle a todos en el refugio, incluyendo a los niños. Ellos son mi debilidad. Así que Crane se aprovechó de eso. ¿Cómo puedes darte cuenta? No tuve otra opción. Tuve que hacer todo lo que Crane me ordenó.
haciendo? Toma mi mano. Es por los hombres de Crane. Nos están mirando. ¿Dónde? Hay dos de ellos en una lancha. En el océano. Muy bien. Ahí están. Vengan aquí los dos. Se perderán la mejor parte. Denme sus manos. Sostén esto. Solo nos sumaremos un tramo. No, no se moverán. Quédense donde están. Muchas gracias. ¿Qué haces? Todas las parejas están atadas unas a las otras. Pero no somos pareja. Eso no fue lo que vi en la playa. Muy divertidos. A mí tampoco. Toma. ¿Tenemos que beber esto? No. Sumerjan sus dedos adentro y dibujen tres puntos en la frente del otro. Para la buena suerte. Disfruten. Me vendría bien la suerte. Disfruten. Ok, mi turno. Haber usado un zapato. Me encanta esta canción. ¿Es tailandesa? Sí. Es muy buena. ¿Quieres bailar? No, no te preocupes. Yo no. Querría bailar contigo. ¿Qué? ¿Crees que no soy un buen bailarín? No, creo que eres un pésimo bailarín. Lo son todo para mí. Si se los llevan o si los matan, yo no podría soportarlo. Lo entiendo. Yo también soy huérfano. Me vendieron un gángster de Oriente que se dedicaba a entrenar niños soldados. Crane estuvo conmigo. ¿Qué les pasó? Yo escapé y él no pudo. Y sin duda lo culparon. Y lo hicieron sufrir. Ahora se está desquitando contigo. Sí, es su venganza.
piensa hacer ahora? Ya lo solucioné. Tomaremos el bote de suministros sin que nos vean. Para mañana no correrás peligro. Tus niños tampoco. Está arreglado. ¿Qué va a pasar con Crane? Lo llevaré a cabo sus 3 asesinatos. Cuando estés a salvo, solo mataré a una persona. A él. Pero no permitirán que te acerques a él. Nunca sabrán que estuve ahí. Te pediré que cuides algo por mí. Hasta que regrese. Mi padre me lo dio. Es el único recuerdo que tengo de él. Estará a salvo conmigo. Es hora de que hablemos cara a cara. Bangkok, Tailandia. ¿Ya terminaste? Sígueme. Siéntate. Por favor, no te muevas. Yo le haría caso si fuera tú, Arthur. No necesito guardias o armas cuando el hombre que busco está sentado sobre explosivos. Dime cómo me encontraste. Empecemos con un hola, qué gusto verte tanto tiempo. Pero tú eres de los que prefieren ir directo al grano. ¿Cómo fue que te encontré? Deberías saberlo mejor que nadie. La privacidad ya no existe. Desde que existen tecnologías, como el reconocimiento facial o el rastreador satelital. Te voy a dar algo que nunca le doy a las personas. La oportunidad de retirarse. Entrégame a la chica y desaparece. Has desarrollado un sentido del humor en estos años. Pero no acepto tu oferta. No. Te necesito. Eres el mejor. Ábrelo. Necesito que elimines a 3 personas. Y eres el primero. Su nombre es Krill. Asesino y caudillo militar. También es traficante de armas en África. Está en la prisión Penjara Kaeda, en Malasia. Su permanencia en prisión lo mantiene a salvo. Es imposible que sus enemigos se acerquen a él. ¿Y esto? Es importante que tragues eso después de matarlo, o el sistema podría degradarse. Y no podría encontrarte. ¿Dónde está Gina? Elimina a esos 3, Arthur. Y tendrás a tu chica.
Aunque no la ames, deberías hacerlo, se lo debes, ¿no? Está metida en todo esto gracias a ti. ¿Cómo sabré que la mantendrás con vida? Si matas a uno, la verás por video. En cuanto mates al último, recibirás instrucciones para encontrarla. ¿Puedo confiar en tu palabra? De ninguna manera, claro que no. Pero hago uso de mi sentido común para poder mantenerte a salvo. Sé que si te engaño, me convertiré en tu enemigo. Y para concluir nuestro negocio que tomará nuevo rumbo, voy a desearte buena suerte. Sigue caminando, princesa. Sigue. Vamos andando. Penang, Palacia. La prisión está a más de 100 kilómetros mar adentro, sobre unos acantilados a 100 metros de altura. Está rodeada por un mar infestado de tiburones, por lo que básicamente es imposible entrar. Y nunca nadie ha podido escapar. Será aún más difícil acercarse al objetivo. Está rodeado por su equipo de leales soldados todo el tiempo. Atraparlo estando a solas será tu misión principal. Los más buscados de Malasia. Muy poderosa. Espero que sepas lo que haces.
Gracias. Charles Taylor y para la milicia sudanesa. Algunos decían que se comía el corazón de sus víctimas. Aquí hay gente con familiares que buscan venganza. Como ese tipo de allá. Solía ser el asesino preferido de Creel. Ahora lo único que quiere es matarlo. Pero sus guardaespaldas lo protegen constantemente. Acompáñanos a cenar. No sé si me gusta tanta compañía. Si prefieres, no los invitamos. Amigo, entra a mi casa. Hay 6 asesinatos y 23 hombres apuñalados cada semana. En este basurero, la mayoría me culpa a mí. El tipo que detuviste solía trabajar para mí. Oh, tal vez aún está enojado porque maté a su hermano. La lealtad es una comodidad escasa. En mi línea de negocios. Oh, sí. ¿Cómo supiste que ese hombre quería matarme? Lo escuché por ahí. Mi yuyu es quien me dice todo lo que necesito oír.
Quizás no le prestas demasiada atención. ¿Tienes idea de quién soy? Creel. Manejas este lugar. Exactamente. Y cuando pueda salir de este lugar, voy a manejar África por completo. Puede que haya un trabajo para un hombre como tú. Pero yo ya tengo trabajo. ¿Qué trabajo? Tú. Bishop lo hizo. Creel está muerto. Recójanlo. Está bajo el barco. Recojan la red. Está tu novio. Hola. ¿Cómo te has sentido? Estoy bien.
quería que te dijera que tienes 36 horas para eliminar a todos los objetivos de la lista, o será a mí a quien eliminen. Eso no va a pasar. Bueno, este es un momento muy adorable, Arturo. Pero ya escuchaste lo que dijo. No hay tiempo para descansar. El siguiente blanco será Adrian Cook. Bishop, ¿te contó dónde lo obtuvo? Pertenecía a su padre. Pensé que nunca se lo quitaría. Nunca. No estaba seguro de que hubiese algo en el mundo para chantajear a Arthur. Hasta que te vi usando su reloj. Ahora sí sé que haría cualquier cosa por ti. Sexuales menores de edad. Por supuesto, tiene muchos hombres a su lado protegiéndolo, pero eso es lo de menos. Aquí estamos, la casa de la ópera de Sydney, y también está el puente. La paranoia de Cook solo era superada por su ego. Primera evidencia, su piscina en altura. Las paredes y los pisos son de concreto. 1 metro de espesor. Cada puerta está hecha de níquel cromo de 15 centímetros de espesor. Equivale a unas 12 planchas de blindaje. Además, los sensores biométricos y los lectores de retina en los accesos son imposibles de hackear. Es una fortaleza en el cielo. Adiós.
76 pisos y falleció esta mañana, luego de que el piso de vidrio de la piscina en su penthouse de Sydney colapsara, a pesar de que las autoridades... Llámenlo ahora. ...la posibilidad de que no haya sido accidente. Ok. Esto demuestra que la muerte como un incidente trágico puede llegar en cualquier momento y de cualquier... Adelante. Bishop, tu reloj se detuvo. Creo que es una señal. Puede que solo esté sucio. No. Mira más de cerca. Hija de perra. Silva, un idiota que navegaba en un yate gris acaba de rayar mi bote. Sí, tengo el número de casco, pero los del seguro necesitan saber su ubicación. De acuerdo, dígame el número. WRX 489-6742-239. Muy bien, espera un momento. El embarcadero del navío está en el muelle 7 de la bahía de Sydney. Es todo lo que tenemos. Si necesita más detalles, tendrá que asistir a la oficina. Thank you.
cuál es tu problema, Bishop. No eres capaz de controlarte. Por eso sabía que vendrías por ella. Ella es tu debilidad. Ve a matar al tercer hombre, o la chica muere. Llévenlo abajo y asegúrense de que se vaya. Objetivo. Su nombre es Max Adams, un adinerado traficante de armas americano. En el lado norte de Varna encontrarás un memorial al comunismo búlgaro muy antiguo. Adams gastó mucho dinero para restaurarlo. Tienen un sistema de seguridad con la más alta protección alrededor. Interesante. Es la que no puedes ver. Escondida por el lado de la montaña está la base de submarinos. Ahí Adams mantiene sus naves con misiles balísticos intercontinentales. Nadie puede entrar o salir. Muchos han muerto intentándolo. Así que está de más decir que este será el lugar más difícil de ingresar. Sumado a todo esto, las muertes de Krill y Cook pueden mantener a Adams alerta. Tienes 24 horas. Me estás usando para eliminar a la competencia. Iniciando sesión en la computadora de Max Adams. Procedimientos de emergencia del recinto de Max Adams. Helicóptero para emergencias médicas del Hospital San Agustín. Helipuerto de San Agustín. Thank you.
estés en el recinto, tendrás que lidiar con todo el personal de seguridad. Llámame cuando sepan algo. No hay rastros del intruso, señor Adams. Es porque está sentado frente a mí dentro de este cuarto seguro, idiota. Muy acogedor, aunque todas estas cosas sean robadas. Es un homenaje al totalitarismo, por supuesto que es magnífico, como esos huesos de dinosaurio. No me gustan. ¿Quién mierda eres tú? Vine para que hablemos. ¿Perdiste tu teléfono? Debí contratar a esos tipos en Houston. Muy bien, ¿de qué quieres hablar? Te ayudaré a evitar un accidente. Creel, Cook, ¿fuiste tú? Les advertí que algún día Crane volvería por nosotros. ¿Cappuccino? ¿Espresso? Expreso. Sin azúcar. Creel era un caudillo y el mayor traficante de armas en África. Cook utilizó su imperio minero para encubrir el control de los negocios en Asia. Y tú controlas los de Europa y la mayoría de Sudamérica. En Norteamérica si cuentas a los mexicanos. Eso no tiene feliz a Crane. Así que vengo a negociar. Bueno, soy un negociante. Podemos discutirlo. Me ha tratado horriblemente durante los años. Comunista, socialista, racista, fascista. Y no soy ninguna de esas cosas, claro. Bueno, de ninguna manera soy comunista. Tú solo admiras su arquitectura. Creo en el juego limpio. Vi la historia de David y Goliat representada en el frente de batalla en Vietnam. Con los soviéticos en Afganistán, en el genocidio étnico en Bosnia, con las armas nucleares de los kurdos, el enano siempre necesitará una resortera. Y alguien siempre tendrá que pagar por ello. Un traficante de armas con una cláusula moral. Hablemos sobre Crane. Necesitamos eliminarlo. La pregunta es cómo llevar ese plan a cabo. Siempre lo rodea su ejército. Necesitamos algo muy tentador para que Crane envíe a sus hombres a buscarlo. ¿Qué tienes en mente? Tus submarinos. Irán a buscar armas. Un tesoro. Y tu cadáver. ¿Cómo? Vas a tener que morir. Eso es bastante fácil, aunque nos costará una cantidad tremenda de dinero. Puedes costearlo. ¿Los botes están seguros? Sí,
Quédese aquí. ¿Llamarás al chofer? ¿Una reserva para la cena? ¿O hablarás con tu mamá? Me aseguro de que Crane muerda el anzuelo. Sí que sabes hacer un espectáculo. Hay un muelle a unos kilómetros al norte de Varna. Espérame con la chica. No, hasta que vea el cadáver de Adams. Lo encontrarás junto a sus más valiosas posesiones. En su base de submarinos. Ve a buscarlo. Encuentra el cadáver de Adams. Y asegura lo que haya en la base. Señor, ¿y qué hacemos con Bishop? Mátalo. Thank you.
perra. ¿Vieron algo? No hay señales de Bishop, señor Crane. Estén atentos. Bishop se acerca. Eso seguro. ¿Qué está pasando? Tu novio vino a morir. Tú eres la carnada. ¡Muévete! Llévenla hasta el puente.
de irse. Quedan 3 minutos para que explote. ¿Estás bien? Estaré bien. Déjame ver. Mierda. Vi que Crane estuvo haciendo algo en la consola. ¿Qué está pasando? Crane intenta matarnos. Vámonos. Preparen el bote ahora mismo. Sí, señor. ¿Qué es esto? Solo entra. Espera. ¿Qué estás haciendo? Me aseguro de que sobrevivas. No. Ven conmigo. Bishop. Ahí está. Bishop. Siempre lo supe. Porque yo tengo algo que tú no tienes. Y aquí estamos otra vez. Tú me abandonaste. Es hora de que pagues por eso. No tienes cómo. Tendrás tu tercera muerte. Pero esta vez no parecerá un accidente.
Bishop no sobrevivió. Hasta las leyendas caen. Phnom Penh, Camboya. Refugio Esperanza, centro para niños. Querida May, estoy de vuelta en Camboya con los niños. El filtro para el agua funciona. Estoy muy agradecida por tu regalo. Tienes que venir a verme algún día. Creo que te gustaría mucho este lugar. A Bishop le habría gustado. Nos vemos pronto, espero. Mucho amor, Gina. Compartimento para el ancla en un barco. Cámara independiente reforzada para guardar el ancla de un barco. Campana de buceo. Cámara de acero que le permite a los buzos respirar con normalidad al estar sumergidos bajo el agua. Ese hijo de perra es ingenioso. Bank. Estás muerto.